Vamos a orar. Precious Lord and Savior Jesus. Precioso Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús. Gracias por esta tarde. So for this morning. También por esta mañana. Thank you for these meetings. Gracias por esta reunión, Señor. Thank you for these days. Te damos gracias por estos días, Señor. You have been so good to us. Tú has sido tan bueno para con nosotros. You have been in our midst, Lord. Tú has estado en nuestro medio, Señor. So I ask you forgiveness for everything. Padre, te pido ahora perdón por todas las cosas. We thank you. Te damos gracias for your forgiveness, Lord. Por tu perdón, Señor. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor, for your blood that was shed, por tu preciosa sangre que fue derramado por nosotros, our redemption, por nuestra redención. Lord God, Padre Santo, I ask you favor, Lord. Te pido, Señor, un favor en esta hora. Come in our midst also to que venga, Señor, ahora en nuestro medio. It is our time, Lord. Porque ese es nuestro tiempo, Señor. Speak unto us also. Seas tú, habla a nuestra alma, Señor. Bless also our soul. Para bendecir nuestras almas, Señor. Lord, Dios, I ask you to help me, Lord. Padre, te pido que me ayude en esta hora. Take away all the things of the human in my life. Padre, cualquier cosa humana que podía estar en mi mente, que tú lo puedas sacar todas. Just let your people hear your voice. Que tu gente solamente puedan escucharte a ti hablando. I'm a man. En el nombre. Subjects to the mistakes. Señor, como hombre que soy, puedo yo cometer errores. But you are God. Pero tú, siendo Dios, you are the Almighty, tú eres el Todopoderoso. That we ask you to come in our midst, Lord. Padre, te pedimos que venga ahora una vez más en nuestro medio. To speak unto us all. Para que tú hable a nuestras almas. We are under a great expectation. Padre, estamos bajo una gran expectación. It's your presence in our midst. Y esa es tu presencia divina en medio de nosotros. Bless my precious brother, the interpreter. Padre, que mi precioso hermano y el intérprete. Anoint him, Lord. Padre, úngelo. Also be with us. Y también, Señor, esté conmigo. In the name of Jesus Christ. En el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén. You may be seated. Pueden sentar, mis hermanos. This is our last meeting. So, ese es nuestro último reunión. Then I just so I take this opportunity to thank once again the pastor for the invitation. Yo quiero tomar esa oportunidad una vez más para agradecerle a nuestro pastor Rubén por esta invitación. And also the congregation. You brothers and sisters, y también agradecerle a ustedes, la congregación, nuestros hermanos y hermanas. I'm very happy to be and to have been among you. Estoy muy feliz, agradecido por haber estado en medio de ustedes. So I'll be going back to my country. Estaré regresando a mi país. So I bring your greetings to your brothers and sisters in Europe. Llevaré su saludo a nuestros hermanos y hermanas europeos. So I can ask you a favor. Así también quisiera pedirle un favor. So remember me in your daily prayers. Por favor, recuerden de mí en sus diarios, oración diaria. So I need that, not just to ask people, but I need your prayers. Necesito esto, necesito su oración. May the Lord God bless you through that. Dios bendice su vida por eso. I
would like to thank Pastor and his wife and his family, and also the Madre and Brother Ismael. Yo quisiera también agradecer al pastor, su amada esposa, la familia y también la madre de nuestro hermano Ismael. All the church also, y toda la congregación, toda la iglesia. Yeah, you provide food, lodging and everything to me. Yo pude ver cómo usted y ustedes me han dado de alimento y cómo lo hacían para todo lo demás. You do care of me. Y ustedes también se cuidaron de mí. May the Lord God bless you abundantly. Dios bendice sus vidas abundantemente. And, reward you so for your loving kindness to y que Dios le bendiga por todo lo que han hecho, por su amor precioso que han compartido. God bless. Dios les bendice. So let us read in the book of John chapter 14. Vamos ahora a abrir nuestra Biblia en el libro de San Juan capítulo 14. Yes. John chapter 14. San Juan capítulo 14. Then we can read from verse 1. Podamos leer desde el versículo 1. Oh yes, we can read verse 1 to verse 3, and then we can continue. Oh, 3, 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, San Juan, capítulo 14. Let not your heart be troubled. No se turbe vuestro corazón. You believe in God. Crees en Dios. Believe also in me. Cree también en mí. In my father's house are many mansions, if it were not so. En la casa de mi padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. I would have told you. De otra manera lo hubiera dicho. I go to prepare a place for you. Voy pues a preparar lugar para vosotros. And if I go and prepare a place for you. Y si me fuera y os aparejare lugar. I will come again. Vendré otra vez. And receive you unto myself. Y os tomaré a mí mismo. That where I am. Para que donde yo estoy. There you might be also. Vosotros también estéis. And whither I go, you know, and that you know, and then in the way you know. Y sabes a donde yo voy, y sabéis el camino. Thomas say unto him, Lord, we know not whither thy goes, and how can we know the way? Versículo 5, dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesus say unto him, Jesús le dice, I am the way, yo soy el camino, the truth, y la verdad, and the life, y la vida. No one cometh unto the Father. Nadie viene al Padre sino por mí. Amen. Amen. So let us pray once again. Vamos a orar una vez más. Our heavenly Father. Padre celestial. We read thy word, Lord. Hemos leído tu palabra, Dios. If thy word was hatched by you, Father. Porque tu palabra fue escrito por ti, Padre. We read it. Padre, lo hemos leído. I read it my human lips. Padre, yo he leído que en mi labio but humano. You are God. Pero tú eres Dios. La palabra de Dios dice. That the word of the spirit of God. Que la palabra que el espíritu de Dios. El Espíritu de Dios bendice su palabra. Padre, venga ahora y habla a nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús, le pido. Amén. Pueden sentarse en esta hora. Hemos escuchado las palabras que fue predicado a nuestros hermanos. También fuimos bendecidos escuchando las palabras que Dios le dio a los predicadores. Por eso estamos aquí en este lugar. Para escuchar la palabra de Dios. Para alabar al Señor. And also to serve. Y también servirle al Señor. To walk and to do things according to his will. Y también caminar o trabajar y hacer las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad. We are called to do the will of the Lord. Fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios. In the book of Hebrews chapter 10.
En el libro de Hebreo capítulo 10, we can read these words. Vamos a leer esta palabra, Hebreo capítulo 10. Yes, Hebrews chapter 10. Hebreo capítulo 10. Gloria a Dios. Yes, wonderful. Hebrews chapter 10. Hebreo capítulo 10. Now the Bible says, yeah. Well, so if you can think, you can read here from verse 34. Vamos a leer desde el versículo 34. You can read it. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. Verses 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. 36. Porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Thank you so much. So the Bible says, yeah, la escritura ahí nos dice, for you have need of patience, porque la paciencia os necesaria, after you have done the will of God, habiendo hecho la voluntad de Dios, after you have done the will of God, habiendo hecho la voluntad de Dios, you might receive the promise. Obtengáis la promesa. What is the promise of the Lord? ¿Y cuál es la promesa de nuestro Señor? So we read it in the book of John chapter 14. Y ahí lo leemos en el libro de San Juan, capítulo 14. Let us go back to John chapter 14. Vamos a regresar a San Juan, capítulo 14. The Lord says here, y ahí el Señor dice, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. In my Father's house are many mansions. It were not so, I would have told you. And I go to prepare a place for you. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. And if I go and prepare a place for you, y si me fuere yo os aparejaré el lugar, I will come again, vendré otra vez, and receive you unto myself, y os tomaré a mí mismo, that where I am, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. This is the promise of the Lord. Esas son las promesas de Dios. He said that I go to prepare a place for you. Él dice, yo fui a preparar lugar para vosotros. So the Lord gave his promise. Dios dio su promesa. To his disciples. A sus discípulos. If you pay attention, si tú prestas atención, the Lord didn't give his promise, Dios no le dio su promesa to the crowd, a toda la gente, but he gave his promise, pero dio su promesa only to his disciples, solamente a sus discípulos. And if you pay your attention, y si tú prestas atención a la palabra, you realize, tú te darás cuenta que en medio de los discípulos que fueron llamados, apóstoles, habían 12. So here, aquí in John chapter 14, en San Juan capítulo 14, this is very important, my precious brothers and sisters. Mis amados, preciosos hermanos, hermanas, es importante ver esto. We have to respect God's word. Tenemos que respetar la palabra de Dios. As we heard it, así como lo vamos escuchando. The Lord God, pero Dios Todopoderoso va siempre, watch over his word, él siempre va a estar pendiente a su palabra para que su palabra llegue a cumplimiento. He will never watch over the word of any preacher. Dios nunca va a trabajar a través de la palabra de predicadores, pero él va a hacer las cosas que suceden a través de su palabra, para que esto, if the Lord,
Ahí podemos ver que ese es Dios. Está prometiéndonos algo. He has to fulfill a promise. Y por ende, él tiene que cumplir su promesa. As he said to Abraham, así como le dijo a Abraham, from Sarai, de Saraki, he shall give you a nursery, tú vas a tener prole, a son, un hijo. And from that son, y a través de ese hijo, you shall have a nursery, tendrás muchos simientes. You know, pero tú sabes, that Sarah was barren, recuerdan que Sara era estéril. Y Abraham was also holding him, ya era un hombre anciano de edad. But as long as the Lord promised to Abraham, pero como la promesa vino de Dios, that he would have a son, que iba a tener un hijo through Sarah, a través de Sara, Abraham was to live, entonces Abraham, and death would not have any power, Abraham tenía que vivir y la muerte no iba a tener poder sobre Abraham hasta que Dios cumpliera su promesa que le había dado. Aleluya. Aleluya. This is very important. Es importante ver esto. Because when God promised something, porque cuando Dios promete algo, even the nature, aunque la natura respect the word of God, aunque la naturaleza respeta la respect the promise of God, respeta la promesa y la palabra so de Dios. God cannot promise something to someone that he knows that. Así que Dios no puede prometer algo. He's the one who has to come to inherit that promise. Dios no puede prometer algo a alguien que no está dispuesto a recibirlo. That's the reason why you see this. Por eso que estamos viendo eso. The Lord God gave his promise to his disciples. Dios le dio su promesa a sus discípulos. Not to the crowd. No a todo el mundo. Mm-hmm. But you remember that I said that. Pero recuerda que le dije esto. The disciples were called the apostles. Que los discípulos fueron llamados apóstoles. There were 12. Eran 12. But you can pay attention to this. Pero podemos darnos cuenta de esto. When the Lord Jesus, cuando el Señor Jesús made this promise, hizo esa promesa, by saying this, al decir esto, I go to prepare a place for you, yo iré a preparar un lugar para ustedes. And if I go and prepare a place for you, y él dice, y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez you unto myself, y os tomaré a mí mismo. So I gave the promise to his disciples. Ahí otra vez la promesa a sus discípulos. So you are my disciples. Tú eres mi discípulo. So I go to prepare my place for you. Yo me voy a aparejarle un lugar. And if I go, y si voy prepare a, place for a you, preparar este lugar, and I will come, entonces yo regresaré. And I will come, yo regresaré y os tomaré para que esté conmigo donde yo voy a estar. Entonces, cuando él dijo esto, estaba 12 discípulos. Pero recuerda esto. The Lord Jesus in his prayer, el Señor Jesús en su in John chapter 17, en su oración en San Juan capítulo 17. John chapter si podemos 17, leer San Juan capítulo 17. We read this. Vamos a leer esto. Can we from verse I think it's just in the touches. Yes, okay. Hallelujah. So we can read from verse I think it's just in the touches. First verse. Okay. But verse 5. Yes, John chapter 17 verse 5. Ahora, versículo 5. Prayer of the Lord. Versículo 5. We're talking about the la oración. Estamos hablando de la oración del Señor. And he sees. Y ahora pues, now, oh Father, Padre, glorify thou me with thine hand, glorifícame with the glory which I had with tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. It's better you can read verse 6, verse 7, verse 8. Okay, important. I will be reading. Yes. Voy a estar leyendo versículos 6 y 7. Yes. Y manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Verse 7. He says, I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos. And thou gavest them me. Y me lo diste. And they have kept thy word. Y guardaron tu palabra. This is very important. Eso es muy importante. Here in his prayer.
Él está orando. He said, these people, él está diciendo, estas personas were yours, que eran ya tuyos, Señor. And you gave them unto me. Y me los diste. Hallelujah. This is very important to be understood. Es importante no perder eso, mis amados. Now I want to show you something. Ahora quiero mostrarle algo. As he says that they were yours, así como él dice, ellos eran tuyos. And you gave them unto me. Y me los diste a mí. Then I gave them that word. Y yo le di a ellos tu and palabra. They kept that word. Y ellos tomaron tu palabra. If you continue, y si seguimos leyendo, versículo 7 dice: Now they have known. Ahora han conocido. That all things whatsoever que todas las cosas que me diste are of thee. Son de ti. For I have given unto them. Porque las palabras que me diste words which thou gave me. Les he dado. And they have received them. Y ellos las recibieron. They have known surely that I came out from thee. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. And they have believed that thou didst send me. Y han creído que tú me enviaste. So they believe. Ellos creyeron. Aleluya. Ellos recibieron tu palabra. Now this is very important, my precious. Ahora me amo eso, mis hermanos. Cuando Dios dice eso, vamos a ver el versículo 9. I pray for them. Yo ruego por ellos. I pray not for the world. No ruego por el mundo. But for them which thou hast given me. Sino por los que me diste. For they are thine. Porque tuyos son. Aleluya. Aleluya. Now this is very important. Ponga atención a este versículo muy importante. In the book of John, chapter 6. Vamos al San Juan capítulo 6. John chapter 6. San Juan capítulo 6. Then we can read from verse 44. Vamos a leer desde el versículo 44. John chapter 6. John capítulo 6. Verse 44. Versículo 44. And the Lord say this. Y Dios dice así. No man can come to me. Ninguno puede venir a mí. Except the Father which has sent me, draw him, and I will raise him up and at the last day. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. So he says that no man can believe and accept me except that was given unto him by the Father. Así que él dice aquí que nadie puede venir a él. ¿Ve? Si el Padre que le envió no le trajere primero. Now pay attention. Entonces presta atención a esto. The following verses, it says, en la siguiente escritura. It is written in the prophets. Escrito está en los profetas. And they shall be taught of God. Y serán todos enseñados de Dios. Aleluya. 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 So they shall be taught of God. Ellos serán enseñados de no Dios. Taught of a man. No de un hombre. No. No. They shall be taught of God. Deben ser enseñados por Dios. Gloria a Dios. Gloria. I hope that you believe it. Espero que I hope that que puedan creer. Understand y this. Puedan recibir eso. He said this. Él lo está diciendo. No, Dios lo dice me. Que ningún hombre puede enseñar. He said that my Father drew him to me. Él dice claramente que es su Padre quien trae. You cannot receive Jesus Christ as your personal Savior. Tú no puedes recibir al Señor Jesús como tu Salvador personal. Unless God has done something within you. Si el Padre aún no, si el Padre no ha hecho nada en ti. Many people confess. Mucha gente confiese. That I received Jesus. Que ya recibía a Cristo. How can you say that I received Jesus? ¿Cómo puedes decir que tú has recibido a Jesús? If you don't know who is Jesus. Si tú no conoces quién es Jesús. This is very important. Es importante. That you can see numbers of people who call themselves a Christian. Podemos ver a mucha gente llamándose a sí mismo cristianos. They say that we have received Jesus Christ as a personal Savior. Ellos dicen yo hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Y podemos ver muchísimas iglesias así. And I want you to know this. Pero quiero que usted
ve eso. If you have received Jesus, si tú has recibido a Jesús, because this is also very important, porque es muy importante saber you esto. Have to know that. Tú tienes que saber esto. There are many Jesus. Hay muchos Jesuses. We can read it in the second Corinthians. Lo podemos leer en 2 Corintios. Chapter 11. We'll read it. Capítulo 12. There lo leemos. Many Jesus. Un momentito. Hay muchos Jesuses. If you have received, si tú has recibido, the Jesus of the Baptist, si has recibido a Jesús, el de Baptist. El de Bautista, de los Bautistas, you become a Baptist. Tú serás un Bautista. Then you have to understand. Entonces tú entenderás. Hay que entender. Jesus of the Baptist. Que el Señor Jesús de Bautista. I said Jesus of the Baptist. Yo recuerda, digo Jesús del Bautista. Uh-huh. Is shaped. Él arregla, acomoda. Uh-huh. According to the doctrine of the Baptist. Él arregla las cosas. De acuerdo al entendimiento de los bautistas. According to the doctrine of the Baptist. Él arregla las cosas de acuerdo al credo o la doctrina de los bautistas. If you have received, si tú has recibido, the Jesus of a so-called church or denomination church. O si has recibido a Jesús de esos que se llaman iglesias denominacionales. That you can see around you here at the many churches, so-called that. For instance, you know, what is that? The church is Lutheran churches. Lutheran churches. For instance, so if you receive Jesus of the Lutheran. En poca palabra aquí, si tú has recibido, si la gente ha recibido de estas, a ese Jesús denominacional o a ese Jesús de todas esas iglesias. Okay. Yes. Si has recibido a ese Jesús de tantas diferentes iglesias que existen. So if you receive Jesus of the Lutero, si tú has recibido ese Jesús de Lutero, that you become also a Lutero, entonces tú serás un luterano. That's the reason why. Es por eso. When we ask them the question, cuando hacemos la pregunta, are you a Christian? ¿Eres cristiano? They will answer this. La gente te responde. That I am a Baptist. Yo soy bautista. I'm so Lutheran. Yo soy luterano. So give you. Entonces eso te da a entender the type of the Jesus that you are receiving. Que el tipo de Jesús que ellos recibieron. Because if you are received the Jesus of the Methodist, porque si tú recibiste al Jesús de los metodistas, then you become a Methodist. Entonces tú serás un metodista. Hallelujah. Hallelujah. But if you have received, pero si tú has recibido Jesus Christ of the Bible, el Señor Jesús, el Cristo de la Biblia, hallelujah, hallelujah, then you become, entonces tú serás, become, entonces tú serás, hallelujah, hallelujah, the Son of God, un hijo de Dios, una hija de Dios, hallelujah, hallelujah, glory be to God, gloria a Dios, because Jesus of the Methodist, porque es el Señor Jesús de los metodistas, no Señor, it is Jesus of the Jesús de los metodistas. Cannot change your life. No puede cambiar tu vida. Aleluya. Aleluya. You stay a Lutheran or Methodist. Tú te quedarás como metodista o luterano. But if you receive, pero si tú recibes Jesus Christ of the Bible, el Señor Jesús Cristo de la Biblia, then you have changed. Entonces tú cambias. You experience. Hay un cambio en ti. You have experience. Tú tienes la experiencia. The experience. Tú tienes la experiencia. Of the new birth. El nuevo nacimiento. Aleluya. El nuevo nacimiento. Aleluya. Jesus Christ of the Bible. Porque el Señor Jesús still the same. Él es el mismo. Today. Hoy. Amen. Yesterday. Ayer. And forever. Y para siempre. Amen. Gloria a Dios. He gave the promise to his disciples. Él dio la promesa a sus discípulos. If we read in the book of Matthew chapter 28. Si leemos en el libro de San Mateo capítulo 28. Let us read the book of Matthew chapter 28. Vamos a leer Mateo capítulo 28. Yes, that we can understand this. Para que podamos entender aquí muy bien.
Aleluya. Yes, you're going to read it. Matthew chapter 28, verses 18. Yes, verse 18 to 20. Amen. Vamos a leer de San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Verse 26. Ahí el versículo 20 dice así: teaching them to observe all things whatsoever. Enseñándoles I have commanded you. Que guarden todas las cosas que os he mandado. This is the commissions of the Lord. Esa es la comisión de nuestro Señor Dios. The apostles. A los apóstoles. Teaching them. Enseñan a ellos lo que sea de lo que yo te he dado. Así que no tienes por qué ir con tu propia mentalidad, con tu propia interpretación, y empezar a predicar a la gente de Dios. Hay que recordar lo que le he dicho aquí a través de la palabra. Es muy importante. Si tienes que ir, did you notice this thing? Has notado esto? Now, let us go to the point that I wanted just to say. Then I come back to. Vamos al punto de lo que yo quiero decir y ya voy a regresar a esto. I am. Él dice aquí. With you. Estoy aquí. Yo estoy con vosotros todos los días. Even until the end of the time. Hasta el fin del mundo. Did you also pay attention to what the Lord said? ¿Has visto? ¿Has prestado atención a lo que Dios ha dicho ahí? He said here, él dice ahí. And look, I am with you. He aquí, yo estoy con vosotros. He never said, él nunca dijo. That I will be with you. Que yo seré, estaré contigo. No. No. No, that I will be with you. No dijo ahí que yo estaré contigo. He said, él dice. So I am with. Él dice, yo estoy contigo. So the presence of the Lord. Así que la presencia de nuestro Señor Jesús will never depart from the church. Nunca dejará su iglesia. Jesus Christ is not absent. Amados, Jesús no está absente aquí. Ausente. This is important. Es importante. Eso. Some can say, but brother, we read in the book of Acts that the Lord Jesus was taken up into heaven. Alguien puede decir, hermano, pero yo leí en el libro de Hechos que Jesús fue llevado al cielo. So, at certain time he was not present. En algún tiempo no estaba presente con sus discípulos. But don't forget what the Lord said to his disciples. Pero no te olvides lo que el Señor le dijo a sus discípulos. I won't leave you orphan. No le voy a dejar huérfanos. I'll send you. Yo le enviaré al Consolador, el Espíritu de la verdad, el Señor Jesús, el mismo. Por eso aquí él dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. La presencia de Dios. Así que por los discípulos de nuestro Señor. Oh, yes, forgive me. Sorry. So, we read in the book of John chapter 14. Así que leímos en el libro de San Juan capítulo 14. That he gave his promise. Ahí donde él da su promesa. To his disciple. A su discípulo. And when we read also in the book of John chapter 7. Y cuando leemos también en San Juan capítulo 7. The Lord Jesus was praying. El Señor Jesús estaba orando. And he said something which was also important for us. Y él dijo algo que es tan importante también para nosotros. He says that this disciple that I have. Él dice, estos discípulos que tengo aquí, they were yours. Eran tuyos. But you gave them unto me. Pero tú me los diste a mí.
I gave them the word. Yo les di a ellos la palabra. The word. La palabra. Which you gave me. La palabra que me diste a mí, esa es la palabra que le di a ellos. So the word that I received from you. La palabra que recibí de ti. And I gave them unto you. Es esa palabra y ahora yo le regreso a ellos a usted. And they received. Ellos recibieron the word. Esa palabra that I gave. Que yo les di a ellos. So they recognize also. Entonces ellos reconocen también. You sent me. Que tú me enviaste. Send and say this. Él dice esto. I don't pray for the world. Yo no oro por el mundo. I prayed only for them. Yo oro solamente por aquellos que me diste. Gloria a Dios. Aleluya. So, now he says something else. Entonces ahí dijo algo también, algo más. That's why I want you just also to notice that. Por eso quiero que vean eso. He says this, yeah. Él dijo algo aquí en verse, yes, yeah, we can read. De lo que leímos. Verse 12. En el versículo. Verse 12. O sea, Juan capítulo 17, versículo 12. Ahí dice. While I was with them. Cuando estaba con ellos in the world, en el mundo, I kept them in thy name. Yo los guardaba en tu nombre. That is important. Eso es muy importante. You see, mira aquí. First one of John 17. Versículo 1, versículo 17, capítulo 1, capítulo 17, versículo 1. Father, estas cosas habló Jesús y le the hour has come. Levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo that thy son also may glorify thee. Para que también tu Hijo te glorifique a ti. As thou hast given him power, como le has dado la potestad de toda carne, that he should give eternal life to as many as thou hast given him, para que dé vida, para que dé vida eterna a todos los que le diste, that you have given, que le es diste. He says, yeah, so as thou hast given him power, como le has dado la potestad de toda carne, that he should give, para que dé vida, para que dé vida eterna, to as many as thou hast given him, para que dé vida eterna a todos los que le diste. So we have to understand. Entonces ahí tenemos que entender. Not everybody can have receive eternal life. No todo el mundo puede recibir vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. This is very important. Eso es muy importante, mis hermanos. Que entendamos esto, mis hermanos. The prayer of the Lord. La oración del Señor. That he should give the eternal life. Que iba a dar vida eterna. To them that you have given me. A todos los que me diste. That God has given me. De lo que Dios le dio a él. And he said, y él dijo. They were thine. Eran tuyo. You gave it to me. Me lo diste a mí. Pero los señales, la señal que puedan reconocer que ellos son tuyos, porque tú me diste tu palabra, and when I gave them your word, y cuando yo le doy a ellos tu palabra, they receive, esa es la señal de que ellos reciben word, tu palabra, and they recognize, y ellos reconocen that you sent, que tú me enviaste. Aleluya. Aleluya. This is very important. Eso es muy importante. Brothers and sisters, mis hermanos, hermanos. For you to know who is Jesus. Para que tú sepas quién es Jesús. When you say that I receive Jesus as my personal savior. Cuando tú dices yo recibo al Señor Jesús como mi salvador personal. That you do not know. Tú no puedes recibir a alguien que no conoces. Why do you receive Jesus as your personal savior? ¿Cómo recibes tú el Señor Jesús como tu salvador personal? Because you want to escape hell. ¿Porque quieres escapar del infierno?
If it's that's the motivation that you have, si ese es la, lo que te motiva a hacerlo, it's wrong. Está errado. Because you love Jesus Christ. Porque tú amas a Jesús. Because of what you will get from him. Por lo que tú está, porque tú por lo que vas a recibir de él. This is important to ask this question. Es importante hacer estas preguntas. Why do you love God? What do you what do you want, Jesus? ¿Por qué ama a Jesús? Why? ¿Por qué quiere a Jesús? Why do you want Jesus? ¿Por qué quieres a Jesús? ¿Por qué quieres a Jesús? Why do you want Jesus? ¿Por qué quieres a Jesús? Why do you need Jesus? ¿Por qué necesitas a Jesús? In your life, my sister. En tu vida, mis hermanos, ¿por qué necesitamos a Jesús en nuestra vida? So, let me just answer this question. Déjame responder esas preguntas que yo hice. I need Jesus. Yo necesito a Jesús. Because I need a good health. Porque necesito sanidad. Because I need something, just money and so forth. Porque necesito dinero o algunas cosas. I need Jesus because I want to be in good condition. Necesito a Jesús porque necesito estar en una condición agradable. That's why I need him in my life. Por eso necesito a Jesús en mi vida. I have a poor life. Yo tengo una vida pobre. I need a good life. Yo necesito una buena vida. So Jesus Christ is good. Así que nuestro Señor Jesús es bueno. So let me just give you justice in the temple in the scriptures. Entonces quiero darte, I want to give you an example in the. Quiero darle un ejemplo tomando la escritura. Do you remember this man? Recuerda ese hombre. By the name of Job. Del nombre Job. Do you know him? Recuerda Job. Job is a rich man. Recuerda Job, iglesia. Job. And the Bible says, according to the scriptures, is here. De acuerdo a la escritura. Let us just go back to Job. Vamos a ir a Job rapidito. Because we can just go quickly. Vamos a ir a Job rapidito. Then find it. Amen. Chapter 1. Yes, chapter 1. Hester. Yes. Okay. Thank you. First one, please. Vamos a leer el versículo 1. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Mm-hmm. Verses 2. Versículo 2. Yes, continue. Y naciéronle 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales vino también Satán. Y dijo el Señor a Satán: ¿De dónde vienes? And the Lord said unto Satan: Henceforth comes thou. Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Y respondiendo Satán al Señor, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job? Y el Señor dijo a Satán, ¿No has considerado a mi siervo Job? That there is none like him in the earth, and a perfect and an upright man, on that fears God
and skewed evil. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. So Job has his children around him, cows and so forth. It was really in happiness days and so forth. Así que Job tenía a todos sus hijos a su alrededor y estaban bien feliz, pasándolo bien. And the Lord said, "Have you really seen my servant Job?" Say to the Satan. Y Dios le dijo a Satán, ¿has visto a mi siervo Job? Because the Lord was happy to see his servant serving him in that way. Porque el Señor está muy feliz ver cómo Job, su siervo, le servía así, haciendo los caustos para sus hijos. And now listen to what the devil say to the Lord. Ahora mira lo que el enemigo responde al Señor. Verse 9. Versículo 9. Then the devil said unto the Lord. Y respondiendo Satán al Señor, dijo: Does Job fear God for nothing? ¿Teme Jehová Dios de balde? Has thou not man and heard about him and about his house and about all that he had on every side? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Has blessed the work of his hands and his substance and his increase in the land? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Entonces el enemigo ahí le contesta al Señor, claro que él te ama por todo lo que le has dado, está feliz y lo está pasando muy bien. This is what's the thinking of the devil about Job. Ese es el pensamiento del enemigo hacia Job. Just to tell the Lord that you just say it's good for you, but because he has received things from you, then he's loving it because of the things, the material things that he has in his possession. Le está diciendo al Señor que hacerle al Señor entender que Job te ama, Job te adora por todo lo que tú mismo le has dado y por eso que él te está sirviendo. Verse 11. Pero en el versículo 11, the devil say, el enemigo ahí dice, put forth thy hand, mas extiende now, ahora tu mano, and touch all that he has, y toca a todo lo que tiene, and you see the result, y verás si no te blasfema, y verás si no te blasfema en tu rostro. Now the question is this, ahora la pregunta es, why do you love and want Jesus Christ? ¿Por qué ama y quieres a Jesús en tu vida? This is very important, my eso es muy importante, mis hermanos, que entendamos you eso. Are sitting here to hear this word today. Estás sentado aquí para escuchar esta palabra hoy. And you don't know what holds tomorrow. Y tú no sabes lo que pasará mañana. While living here, mientras que estamos aquí con vida, you can die. Aquí mismo sentado podemos irnos de este mundo. You don't have the control of the future. No tenemos el control del futuro. You don't have the control of your life. No tenemos control de nuestra vida. You can die tomorrow or in a minute. Podemos morir mañana o podemos morir en if el futuro. Si tú, mis hermanos, if you, sister, y si tú, mi hermana, that you die today, muriera hoy, are you really sure? ¿Estás segura, seguro, que tú vas a estar en la presencia del Señor? This is very important, brothers. Es muy importante, mis hermanos. Don't look at the brothers and sisters around you. No mira al que está a tu lado. Like saying I'm with brother so, my sister so, they are together with so and so and so and so. Y decir al que está a tu lado que mi hermano y mi hermana nos llevamos así, así, así. Don't forget this. No olvide esto. The day that you will die. El día que tú vas a morir. You brother. Mi hermano. You sister. Mi hermana. And you'll be put in the casket. Y tú pues serás puesto en esa caja. No, brother. Mi hermano. Any brother, any sisters. Aquí mis hermanos y mis hermanas. Even the pastor. Hasta el pastor. Will never be buried with you. Hasta el pastor no va a ser enterrado contigo. In the task. En esa caja. You'll be alone. Tú vas a estar solo. They will dig the ground. Y van a escarbar esta all tierra. The brothers and sisters that you are lining up. Y todos esos hermanos que tú, o sea, tú te respaldas por ellos, por con ellos. Y estos que lloran, y esto, aquello, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermana, así, así. Pero ahí en esa caja, tú vas a estar solo.
When they start digging of it, y cuando empiezan puestos esa tierra, sobre ti empieza a poner esa tabura, nadie te irá contigo. You will go alone. Tú irás solo. Don't look at around you. Por eso no mira alrededor tuyo. Look at the people here around. No mira a los don't que están alrededor aquí. No mira a las hermanas alrededor. No, el hermano que está a tu lado. Mírate a ti mismo. Gloria a Dios. You can say, we sing Jesus, we love Jesus, but the question is, decimos, oh, alabamos a Dios. Amamos a Dios, pero la pregunta es, todo lo que estamos alabando, lo pueden hacer con mesón, pero usted mismo. Do you know Jesus? ¿Conoce a Jesús? Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? But you know there are some people, some brothers and sisters. Y hay algunas personas, hermanos y hermanas. They can just pick off the Brother Branham, they know the story and so forth, and the things that Brother Branham has done and so forth. Just say what I'm saying. Hay personas que pueden hablar y conocen al hermano Branham, conoce muchísimas cosas, extractos, y pueden hablar bonitos de cómo hacer cosas y cómo puede hacer las cosas el profeta. Pero Jesús, ¿tú le conoces a Jesús? Y ahí es el problema que tenemos alrededor de nosotros. Do you know Jesus? Conoce a Jesús. But William Branham, you know him. Ah, pero al hermano William Branham, si lo conoces, usted habla de todas las historias, todo lo que le ha predicado, todo lo que le ha hecho, pero about Jesus, pero acerca de Jesús. Do you know exactly Jesus? ¿Conoce realmente a Jesús? Do you know exactly what he has done to you? ¿Conoce realmente lo que ha hecho por ti? What he is doing up today? Y lo que en este momento sigue haciendo. You know this? ¿Sabe esto? Brother Branham used to say, el hermano Branham, that I want to give it to you, dice, y quiero decir, people always, la gente siempre, used to praise God, la gente siempre alaba a Dios, for what God will do in the future, por lo que Dios va a hacer por ellos en el futuro. Todo el mundo seremos en el presente, pero ellos pasan por alto lo que Dios está haciendo en el presente. Mis hermanos y hermanas, wake up. Levántense, despierten. You are sleeping. Estamos durmiendo. Waiting for the future something. Estamos esperando el futuro. How can you take part? ¿Cómo puede tomar parte? Something that you take part in the future. Tú en algo que está presente, si tú. How can you be part? ¿Cómo puede ser parte? Of what will take place in the future. ¿Lo que va a ser en el futuro? If you are not in the presence, si no estás en el presente, la presencia de Dios, gozando lo presente. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. The Bible says that. La escritura dice. Jesus Christ. Jesús nuestro Cristo. Only for tomorrow. He's not only for tomorrow. Él no solamente para mañana. Jesus Christ is the same. Señor Jesús es el mismo. Today. Hoy. Today. Hoy. Y también mañana. Y será también para siempre. So today. Así que hoy. Today. Hoy. So you also have your today. Tienes tu hoy. Tienes tu hoy. You have to be in your today. Tú tienes que estar en tu hoy. In your tomorrow. Tienes que estar en tu hoy. Aleluya. No el mañana, ahora. Tienes que estar en tu hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. How can you? Aleluya. ¿Cómo puedes? Expect to meet to be and to be with forever with someone that you don't know. ¿Cómo puedes esperar estar con alguien para toda la eternidad si ni lo conoces, si ni lo conocemos? If you don't know, how will you spend eternity with someone who is a stranger to you? Si tú no lo conoces, ¿cómo podrás pasar la eternidad con alguien que es extraño para ti? Aleluya. Do you know what happened? ¿Sabe lo que pasa? Bear with me, brothers. Estén conmigo, por favor, mis hermanos. Estén conmigo. The word of God. Todo eso es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Estén conmigo. Estén conmigo. Just pay attention. Por favor. Presta atención a eso. No voy a mantenerlo por mucho tiempo, pero presta atención a eso. Presta atención a eso.
Presta atención. I have a sister. Yo tengo una hermana. Her name is Sarah. Su nombre de ella es Sara. You know, my country is Belgium. Y ustedes saben que mi país es Bélgica. So my neighboring country is France. Entonces mi país vecino es Francia. She came from France. Ella vino de Francia. So in France. En Francia. They have a church. Tienen una iglesia. She was a member of that church. Ella era miembro de esa iglesia. And in that church. En esa iglesia. Please be with me. Por favor, no pierden eso. Estén con eso. Estén conmigo. For you to understand. Escuche para que puedan entender. Don't run and say, run. No, just listen. Por favor, escuchen. In that church. En esa iglesia. They also believe the message. También creían el mensaje. And the pastor of that church. Y el pastor de esa iglesia. Y también los demás pastores que están en la iglesia. Every time. Todo el tiempo. Every time. Todo el tiempo. When they come to the pulpit, cuando van al púlpito. Perdían. Praising the name of Brother Branham. Estaban todo el tiempo dándole la gloria al nombre del hermano Branham. Singing praises and so forth. William Branham. Alababan y todo el tiempo el hermano Branham. All the time. Todo el tiempo. Quoting. Todo el tiempo. Yes, I see. Just repeat what I say. All the time quoting. Todo el tiempo están leyendo extractos. Brother Branham said. Que el hermano Branham dijo. Branham dijo. Y todo lo que dicen el hermano Branham dijo. El hermano dijo de eso. El hermano le dijo aquello. Era la manera de ellos de predicar. Y un día. El padre de esa hermana. Vamos a hacer un viaje a Bélgica. And the sister came to Brussels. Y la hermana vino a Bruselas. So they attended the service. Y ellos tuvieron el servicio con nosotros. And after the service, después del servicio, he asked the father, y le dijo al padre, how can I do, ¿cómo puedo? For me to continue hearing the word. ¿Cómo, qué puedo hacer para seguir escuchando la palabra? So the father answered to her. Entonces su padre le respondió. So the Lord will provide for that. Dios va a proveerte un camino para eso. And when she went back to France, entonces cuando ella regresó a Francia, she decided to move to Brussels. Ella decidió moverse a Bruselas, Bélgica. So one day, un día, she wanted to give her testimony. Ella quiso dar su testimonio. This is her testimony. Y ahí está el testimonio de ella. And she said, ella dijo así. Brothers and sisters, mis hermanos y hermanas. I have to tell you something. Yo tengo que decirle algo a ustedes. Since the time I have believed, del tiempo que tengo como creyente. And I heard, he escuchado. Also it was spoken of the rapture and so forth. Y que habían hablado del rapto y todo esto. In my heart, y en mi corazón, en todo mi corazón, I was saying this, yo decía eso. That was what was my belief. Eso era lo que yo creía. That I don't want to see anybody else. Yo no quiero ver nadie más in heaven, en el cielo, except William Branham. Excepto al hermano Branham quiero ver. Because William Branham, porque el hermano William Branham was in my life, estaba en mi vida. En mi corazón. La única persona que yo amaba tanto. Porque todo el tiempo que yo miraba a los pastores que subían al púlpito, que venían al púlpito, si ellos no mencionaban, y si ellos no leían un extracto de los mensajes del hermano Branham, entonces ya es, yo no estaba agradecido con todo. Entonces, para mí realmente al Señor Jesús ni lo conocía. Pero a William Branham, en mi vida, él ha hecho más. Pero en el momento que yo escuché la palabra de Dios, y me mostró exactamente quién es Jesús, entonces ya me arrepentí.
Today, hoy, my life has changed. Mi vida ha sido cambiado. Jesus Christ now. Jesús ahora. He became my personal savior. Él es mi salvador personal. Mis hermanos y hermanas. Don't think and believe that I despise people. No vaya a pensar o creer que yo estoy engañando a gente. Because you have to understand this. Porque tiene que entender eso. It is not the matter of pastors and so forth. No, eso no tiene que ver con títulos de pastores we y eso. We don't have to go against pastors and so forth. No tenemos por qué ir contra de ningún pastor y nada de eso. Our only one enemy that we have. El único enemigo que nosotros sí tenemos is the devil. Es el enemigo. Not the brother. No los hermanos. Not the sisters. No las hermanas. Because the devil is one. Porque el enemigo es aquel who brought confusion que trae confusión from the very beginning. Desde el inicio. It's the devil es el enemigo who came with the interpretation. Que viene con su propia interpretación. If we have many interpretations, porque hay tantas interpretaciones. It's not the brother, no son los hermanos. But it's the evil spirit. Ese es el espíritu maligno que viene a influenciar a ese hermano. Instead of saying with the word, en vez de decir lo que dice la palabra, so they take the interpretation. Ellos dicen lo que interpretan su propia vida. No es el hermano. It is the evil spirit. Es el espíritu maligno. So I'm not against any brother. Así que yo no estoy en contra de mis hermanos. Aleluya. I'm against the devil. Estoy en contra de ese demonio. The evil spirit. Ese espíritu maligno. Hey. Aleluya. This is very important. Es muy importante. To be understood. Que entendamos eso. That's the reason why I ask you the question. Por eso yo le hago esa pregunta. How can you spend eternity? ¿Cómo podemos pasar la eternidad? With someone that you do not know exactly. Con alguien que realmente no conoce muy bien. That's the reason why in the John chapter 14. Es por eso la razón por la cual en San Juan capítulo 14. We read the promise of the Lord to the disciple. Leímos la promesa de Dios hacia su discípulo. But remember. Pero recuerda. In Matthew chapter 16. En San Mateo capítulo 16. We read with you here. También leímos ahí. The Lord asks a question. Dios hace una pregunta. To the disciple. A su discípulo. What do men say that I have? ¿Qué dicen la gente de mí? The answer. Y ellos respondieron. Algunos dicen así, 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 así de ti. Y luego, le pregunta a ellos. This is what the people, the crowd can say. Es lo que la gente, todos los demás dicen. Because they are not with me. Porque ellos no están conmigo. But you. Pero tú que están conmigo. Who are with me? Ustedes que están conmigo. What do you say that I? ¿Qué dicen ustedes que soy? Because you cannot stay and live with someone that you don't know. Porque tú no puedes estar. ¿Cómo pueden confiar en alguien? It is impossible. Es imposible. Amén. Gloria a Dios. You only trust in a man that you know exactly. Tú solamente puedes confiar en alguien que tú conoces correctamente. Y que tú sabes y conoces su capacidad y su habilidad. Aleluya. Aleluya. You have to know who is Jesus. Así que tú tienes que saber quién es Jesús. Santo. That's the reason why you sing. Es por eso, es la razón por la cual estás salvo. No one can come to me. Por eso él dice, nadie puede venir a mí. Except it was given by him by the Father. Porque tiene que ser una persona que fue dado de parte del Padre a él. Now, in John chapter 6. Ahora en Jueces capítulo en John. Verse 44. En San Juan capítulo 6, versículo 44. We read something important. Ahí leímos algo muy importante. Let us go back to John chapter 6. Vamos a de regreso a San Juan capítulo 6. Mm-hmm. John chapter 6. 44. Yeah, 44. Should I read it? Yes, please. Okay. Versículo 44. Mm-hmm. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Now, verse 45. Ahora versículo 45. Yes. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados. Aleluya. De Dios. This is important. Eso es importante. It says here. Ahí dice. Then it says here in verse 10. Yes, it says here. And they shall be all taught of God.
Así que todo aquel que oyera el Padre aprendió viniera a mí. Now he says here. Ahí le dice. Yeah, he says, yeah. Verses 45. Yes, 45. Escrito está. And it says that every man, therefore, that had heard, and had learned of the Father, cometh unto me. Por eso él dice aquí, en esa parte, la parte final del versículo 45, así que todo aquel que oye del Padre, y aprendió, viene a mí. Oh, gloria a Dios. God bless you. Gloria a Dios. God bless you, brother. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. This is important for you to be. Eso es importante de entender eso. If you have received the teaching from the God, from the Lord. Si tú estás recibiendo la enseñanza de Dios. But when the Lord taught you. Cuando Dios habla. Aleluya. Aleluya. When the Lord taught you. Cuando el Dios habló, te enseñó. The Bible says in the book of Ephesians chapter 4, chapter 1. La palabra de Dios nos habla aquí. Ephesians chapter 1. Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Ephesians chapter 1. Efesios capítulo 1. And we can read from verse 3. Vamos a leer el versículo 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Cristo Jesús. Who has blessed us with all spiritual blessings. Where? In the heavenly places in Christ our Lord. El cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. According as he has chosen us. In him before the foundation of the world. Según nos escogió en él. Antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. So, before the foundation of the world. Así que antes de la fundación del mundo. The Lord has chosen us. Dios nos eligió, nos escogió. If he has chosen us. Si Él nos ha escogido, it's because something of God was within us. Porque algo, si nos ha escogido, porque algo de Dios ya estaba dentro de nosotros. Aleluya. Amén. What thing that is really very important to the eyes of God? ¿Qué es lo que realmente es tan importante, interesado a los ojos de Dios? Jeremiah chapter 1. Y ahí nos envía a Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 12. Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 12. Yes, you know the scripture. Yes. You know that. Amen. Jeremiah was sees that. Jeremías habla, le preguntaba al Señor. Y la palabra del Señor fue a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Y díjome el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Aleluya. Aleluya. So, Bible says, God bless you, brother. Dios te bendice, hermano. The Lord, the God, watches over his word. Aleluya. Recuerda que Dios está preocupado y él está pendiente de su palabra. Aleluya. So if you have the word of God. Así que si tiene la palabra de Dios en ti, so the Lord God, el Señor Dios will watch over you. Entonces te cuidará a ti. You are within you. Porque tú tienes dentro de ti something pertaining to God. Algo que le pertenece a él. Aleluya. Aleluya. What do you have? Lo que tú tienes, it is the word of God. Es la palabra de Dios. Amen. Who is the word of God?
¿Qué es la palabra de Dios? Jesus Christ is the word of God. Nuestro Señor Jesús es la palabra de Dios. And the Bible says, y la Biblia dice, we were in Christ before the foundation of the world. Estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. And Christ is the word of God. Y Cristo es la palabra de Dios. Now you can understand. Ahora puede entender, mis hermanos. You can understand these things, my brother. Ahora puede entender esto, mis hermanos. God cannot give his promise to everybody. Dios no puede dar su promesa a todos. Except to those that God has known before. Excepto aquellos que él ya conoció. To those God has already chosen. Porque aquellos él ya los eligió. Why you are called the chosen of God? ¿Por qué tú eres llamado escogido de Dios? Just to be a chosen like that. Why are we called to be a chosen, the chosen? ¿Por qué eres llamado escogido de Dios? Just to be like that. Solamente para ser así. No. There is a purpose. Hay un propósito de Dios. Hallelujah. There is a purpose. Hay un propósito. Because God wants to be glorified in your life. Porque Dios quiere ser glorificado a través de ti. People all over the world. Todo el mundo alrededor del mundo. They want to see God. Quieren ver a Dios. They want to see Jesus. Quieren ver a Jesús. But how can they see Jesus? ¿Cómo pueden ver a Jesús? They have to see Jesus in you. Tienen que ver a Jesús a través de ti. Aleluya. Aleluya. But if you don't know Jesus. Pero si tú no conoces a Jesús. If you don't know Jesus. Si tú no conoces a Jesús. If you don't hear of him. Si tú no conoces de él. How can you love him? ¿Cómo puede amarlo? Aleluya. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. That's the reason why. Es la razón por la cual. Because we don't have enough time, brothers and sisters. Es porque no tenemos suficiente tiempo, mis hermanos, hermanas. We don't have enough time. No tenemos suficiente tiempo. In the 2 Corinthians chapter 4. En el 2 Corintios capítulo 4. The apostle Paul says something which is important. Y ahí nuestro apóstol Pablo dice algo muy importante. 2 Corintios capítulo 4. Aleluya. Glory to the Lord. Gloria a Dios. We read here in the book of 2 Corinthians chapter 4. Vamos a leer el libro 2 Corintios capítulo 4. You can read from verse 2, 3 and 4. Amén. Vamos a leer empezando con el versículo 2. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3, verse 3. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es fine. Thank you so much. Amén. You can just see the word of God so much clearer. Ahí podemos ver la claridad a través de la palabra de nuestro Dios. If our gospel, si nuestro evangelio is hid. Yes, yeah. Hid, it is hid to them that are lost. Aquí claramente dice, voy a leer un poquitito más, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahora vamos a ver el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús Cristo, el Señor, y nosotros, vuestros siervos, por Jesús. So, he says,
We preach not ourselves. Entonces ahí dice, nosotros no predicamos a nosotros mismos. I don't need to be introduced. Yo no necesito ser introducido. I don't need my name to be known all over the world. No necesito que mi nombre sea reconocido a nivel mundial. What good will my name do for you? ¿Para qué y qué bien le va a ser mi nombre a ustedes? Because there are so many people, porque hay mucha gente, the so-called preacher, que se llaman predicadores. They want their name to be known. Ellos quieren que su nombre sea conocido. Y ellos quieren hacer esto y aquello y aquello. Great men of God, los hombres grandes de Dios y que hacen esto y aquello. You say you call yourself a great man of God. Tú te llamas tú mismo el gran hombre de Dios. What makes you great before? ¿Qué te hace un hombre grande ante los ojos de Dios? And my name has to be known. Y mi nombre debe ser reconocido en todas partes, en todos países, en todo continente. What for? ¿Para qué? Is my name will save you? Mi nombre te va a salvar. What good can I do to you? ¿Qué bien puedo hacerte yo a ti? What? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué puedo hacer yo? Who am I? ¿Quién soy? This is very important. Es importante. Because sometimes people say, I have preached the word of God. For people to see that I've had the knowledge, answers, I know these things from you. Y muchas veces la gente dice, oh, yo predico la palabra de Dios para que la gente vea que yo tengo conocimiento de la palabra. Para que la congregación pueda decir, wow, cuando este hombre predica, wow, es así, es así, es esto. This is what is going on among the people. Es lo que hoy en día sucede alrededor de mucha gente. To be impressive to the people. Para ser impresionante ante los demás. Yes, Paul here says that we don't preach ourselves. Pero ahí Pablo está diciendo, no predicamos a nosotros mismos. There is nothing good in us. No hay nada bueno en nosotros. Aleluya, aleluya. But I have to preach. Solo tengo que predicar. The one that is more important for you. Para alguien que es muy importante para his ti. His name is more important for you. Su nombre de él es más importante para ti. Because you cannot cast the devil in my name. Never. Tú no puedes reprender el demonio en mi nombre. You will cast the devil in the name of Jesus. No echar fuera demonio. Aleluya, Jesús. Aleluya. It is in that name. Porque en ese nombre there is a power. Hay poder. Amen. En ese nombre hay poder. Aleluya. There is any other name. No hay otro nombre. That have to be named on earth. Sobre todo nombre en la tierra no hay otro nombre. Except the name of Jesus. Except el nombre de nuestro Hallelujah. Señor Jesús. Aleluya. Jesus Christ. El Señor nuestro Señor Jesús Cristo. Among the people. Él está en medio you de la gente. People of God. Tú gente de you Dios. Have to hear the word of Jesus. Tienes que escuchar la Aleluya. De Jesús. Aleluya. So the preacher. Para que los predicadores. Has to say this. Deberían decir eso. Jesus say. El Señor Jesús dice. Aleluya. Aleluya. Jesus say. El Señor Jesús not dice. The prophet say. Lo que el profeta dijo. But Jesus say. El Señor Jesús dice. Aleluya. Aleluya. Glory be to God. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Because this is the word of Jesus. Porque esa es la palabra not the word of de Jesús. No, la palabra del profeta. Amén. Gloria a Dios. This is very important. Es muy importante. Because when you will be taken up into heaven. Porque cuando tú serás llevado al cielo. The prophet I will see coming to you to take you up into heaven. No va a ser el profeta que viene a llevarte al cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice. In the book of Acts. En el libro de los Hechos. Chapter 3. Versículo, capítulo 3. Libro de los Hechos, capítulo 3. Yes. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos gozando, pueblo de Dios? Hechos, capítulo 3. Acts, chapter 3. Yes, my precious brothers. Yes, yes. And we can just hear. Gloria a Dios. So, we read here in the book of Acts, chapter 3. We remember what happened. Amen. Yes, and here the Bible says here. Yes, you can read the verse. Yes. So let us just start first. Amen. Verse one. All right. Pedro y Juan.
Empezaron con el versículo 1. Pedro y Juan Sabí subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Gloria a Dios. No le estaba dando la gloria a Pedro y a Juan, sino estaba alabando a Dios. Estaba alabando a Dios. Estaba alabando a Dios. Ahora seguimos leyendo el versículo 10. Y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, atónitos. Now we hear here now what Peter said, because the man was really healed, and the people was praising, and the man was praising the Lord and so forth. And Peter and John, so with their word of God, through them that God has did what was done. And now listen to what Peter and what Peter said. Ahí nos damos cuenta claramente. Vamos a ver lo que Pedro y dijo. Y teniendo a Pedro, verses 11. 12. Y versículo 12. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho anda esto? El Dios de Abraham, aleluya, y de Isaac, aleluya, y de Jacob, aleluya, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, aleluya, al cual nosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, buscando él que había de ser suelto. Aleluya. Versículo 14, 14. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aleluya. Aleluya. So it's not by our power. Así que no es por nuestro poder, our holiness, por nuestra santidad, que eso sucede. No. It is faith in the name of Jesus. Sí, que su fe tiene que estar faith en el nombre, Jesus, en el Señor Jesús, para que tú puedas ver eso. So the disciples, the apostles, así que los discípulos, los apóstoles, only preaching Jesus. Ellos solamente predicaban a Jesús. Amen. To the people.
Cuando tú hablas a la gente, yes, if we have that capacity, que tiene la capacidad, it's not because we are holiness and we have power. No porque somos santos y tenemos la, el poder. We believe in Christ and we love es Jesus. Porque nosotros creemos en Cristo y conocemos Jesus a Jesús. Ability to y si Jesús it. Tiene la habilidad para so hacer las you cosas, have to believe in Jesus. Tú tienes que creer en Jesús. Gloria a Dios. Ahora, escuchen, escuchen. Now verse 19. Vamos a leer versículo 19. Ahí dice versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y enviará a Jesús Cristo que os fue antes anunciado. Thank you. Thank you. Now pay attention. Ahora, presta atención. In verse 19 and 20. En el versículo 19, versículo 20. Repent ye therefore. Él le dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. When the time of refreshing shall come from the presence of the Lord. Para que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia. Versículo 20. Jesus Christ, y él enviará a Jesús Cristo, which before Dios fue antes, was preached unto you, anunciado. Hallelujah. Hallelujah. But if you don't preach Jesus Christ, pero si tú no predicas al Señor Jesús, how will the people will expect his coming? ¿Cómo la gente va a esperar su venida? Hallelujah. Hallelujah. You don't have to mix the name of Jesus with the name of a prophet of the apostle. Tú no tienes que mezclar o confundir el nombre de nuestro Señor con los apóstoles. It is wrong, my brother. Eso es errado, mis hermanos. Amén. Amén. Es correcto. This is very important. Es importante. I know. Yo sé. That the preachers cannot like to hear such a thing. Yo sé que los predicadores a veces no quieren escuchar ese tipo de cosas. But you know I don't come here to please people. Pero saben que yo no vengo aquí a hacer agrado para gente. Amén. But I'm looking just to please Christ. Yo quiero ser agradable a mi Señor Jesús. ¡Aleluya! Sure, sure, Yo respeto. Todos los ministerios, yo respeto todos los ministerios. But Jesus Christ, our Lord, pero nuestro Señor Jesús, nuestro Señor, is above all. Él está sobre todas las cosas. I want to show you something. Yo quiero mostrarle algo. If we take the book of Revelation, chapter 5, si tomamos el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Let us go to Revelation chapter 5. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. What time is it, brother? Because I want to stop. I don't want to annoy people. But, it is ¿qué hora es, por favor? It is 5:30. Oh, sorry. Oh, perdóname. Perdóneme por tomar Pastor, tanto forgive tiempo. Me. Pastor, perdóneme por haber tomado tanto tiempo. Let us read. Moshe, The bride want more. They said, keep going. It depends on the pastor. If the pastor is depende del pastor lo que el pastor dice. I don't want to disturb the things. You know. Yo no quiero no quiero interrumpir nada. Yes. So Apocalipsis capítulo 5. Yes. We're gonna start the first verse. Okay. Yes. Let us read. Revelation chapter 5. Yes. Vamos a leer el capítulo 5. Yes. Oh, yes. Okay. Vamos a empezar con el primer versículo. Uh-huh. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de afuera, sellado con siete sellos. Oh, yeah. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo,
ni de mirarlo. Thank you so much. This is written in the book of Revelation. Esto está escrito en el libro de Apocalipsis. Es el último libro. So, the revelation is the works of the Lord Jesus Christ in the future. El libro de Apocalipsis es la obra de nuestro Señor Jesús en el futuro. Revelation of Jesus Christ. Es la revelación de nuestro Señor Jesús. Things that would take place in the future. Cosas que tomarían lugar en el futuro. So, entonces, question was asked here. Ahí hay una pregunta que fue hecha. Who's worthy? Worthy. Ahí dice, ¿quién es digno? And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz. Who is worthy? ¿Quién es digno? To open the book. De abrir el libro. And to lose the seal. Y de desatar sus sellos. And the Bible says here. Y ahí en el versículo 3. And no man in heaven. Y ninguno podía. No in the earth. Ni en el cielo, ni en la tierra, under the earth, ni debajo de la tierra, was able to open the book, abrir el libro, neither to look thereon, ni mirarlo. So all the prophets, así que todos los profetas, all the apostles, todos los apóstoles, all the preachers, todos los predicadores, they were just because the cry was just heard everywhere in earth and heaven and everywhere. Y ahí estaban todos de ellos, ahí estaban en el cielo, en la tierra, por todo lado. Moses was also. Ahí también Moisés estuvo ahí. Was concerned. Estaba pendiente de esto. All the prophets, todos los profetas, all the preachers, todos los predicadores, all men, todos los hombres estaban ahí. Amén. No man, nadie was worthy. Era digno. Do you know what was that book? ¿Entiende usted qué era ese libro? Oh, gloria a Dios. God bless you. Because if John wept so bitterly, if John wept, John wept. Si Juan lloró tanto amargamente, it was really aware of the importance of that book. Por la importancia que tenía ese libro. So we're looking for the man who was worthy. Entonces él estaba buscando a alguien que era digno. To even look at the book. Solamente aunque sea para mirar el libro. That book was the book of the redemption. Ese libro era el libro de la redención. Aleluya. Aleluya. It was in that book. Estaba en ese libro. That your name. Que tu nombre was written. Estaba escrito en ese libro. The book of redemption. El libro de la redención. So, entonces, it needed a redeemer. Se necesita un redentor. Gloria a Dios. A man who has the power and worthy to come and redeem you. El hombre que tenga el poder para poder venir a redimirle. To pay the price. Para pagar el precio. Moses was has no capacity to do that. Moisés no tenía la capacidad para hacer eso. No man. Nadie, ningún hombre. No prophet. Ningún profeta. Apostles. Apóstoles. Pastors. Pastores, evangelistas, todos los que se llaman hombres grandes, ningún hombre podría. Amén. Aleluya. Y ahora, si encontramos ese hombre que era digno, por lo menos para mirar y tomarlo y romper los sellos, ese hombre will receive the glory, will sing his name, will praise his name because he has redeemed us. A este hombre hay que darle toda la gloria, toda la honra, porque ese hombre nos ha redimido. And his name, y su nombre, will be glorified in my life all the time. Será glorificado en mi nombre siempre. And I will quote his name all the time. En mi vida todo el tiempo. Every day. Todo el día. In my prayer. En mi oración. And I will love him with all my heart.
amaré con todo mi ser. La gloria con toda mi vida. I want to know that man. Yo quiero conocer ese hombre. Is it you, Moses? ¿Eres tú, Moisés? If it is Moses, si es Moisés, I will praise Moses. Voy a adorar a Moisés. I will love Moses. Voy a amar a Moisés. I will pray Moses. Voy a orar, agradar a Moisés. But the Moses didn't stand. Pero la Biblia no dice eso. Amén. Gloria a Dios. Is it Paul? ¿Eres tú, Pablo? Paul says, no, I'm not worthy. No, yo no soy digno. Where can we find that man? ¿Dónde podemos encontrar ese hombre? We search in the heaven, in the heaven, and underneath, nobody. Porque nobody. Dice, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie es digno. It's hidden in the sea. Let us go into the sea. Vamos adentro al mar, vamos a ver qué. We search it in the sea. Y buscaron y no encontraron a nadie. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. And then John wept. Entonces Juan lloró. Verse 4 and 5. Vamos a leer versículos 4 y 5. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no lloréis. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Now, verse 6. Versículo 6. Y miré. Because as we found that man. Hemos encontrado ese hombre. Because we says, yeah. Ahí decimos. No man was found. Nadie se, no se encontró a nadie. And the other says. Y ahí dice el ángel. Weep not. No llores. Behold. He aquí. The lion of the tribe of Judah. El león de la tribu de Judá. Who is the lion of the tribe? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Is it Moses? ¿Es Moisés? No. No. Jesus Christ, I will know. He is the lion of the tribe of Judah. Nuestro Señor Jesús, él es el león de la tribu de Judá. Amen. And he says here, the roots of David. Y ahí dice. La raíz de David. Had prevailed to open the book and to lose the seventh seal thereof. Que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. And I beheld. Y miré. Lo, in the midst of the throne. Y aquí en medio del trono. And of the four beasts. Y de los cuatro animales. In the midst of the herds. Y en medio de los ancianos. Stood. Estaba. A lamb. Un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino, aleluya, porque era santo, era digno, y viene y viene. Y él vino y tomó el libro. Out of the right hand of him that sat upon the throne. De la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. And when he had taken the book. Y cuando hubo tomado el libro. The four beasts. Los cuatro animales. And the 24. Y los 24 ancianos. Fell down before the lamb. Se postraron delante del cordero. Having every one of them harps. Teniendo cada uno arpas. Golden vials. Y copas de oro. De hora llena de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste morado y nos has redimido para Dios, by thy blood, con tu sangre, out of every kingdom, de todo linaje and tongue, y lengua and people, y pueblo and nation, y nación, and as I met, y nos has hecho unto us, para nuestro as unto our God,
a nuestro Dios, kings and priests, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones que decían, en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Aquel, ¿cuál hombre entonces merece toda la gloria? No, adorando hombre. Ese es el hombre que quiero adorar todo el tiempo. Jesus Christ, this is man. Es nuestro Señor Jesús a este hombre. Aleluya. Él es el Mesías, él es santo, digno. Brothers and sisters, mis hermanos y hermanas, this is very important. Es muy importante for you to come back, para que es muy importante para ti regresar true part, de la verdadera parte del patrón, verdadero patrón de la palabra, padrón de la palabra, perdón, es importante que regresemos a la doctrina correcta, amén, verdadera. Amén. Gloria a Dios. Sí, mi amado, preciosos hermanos. La iglesia. This is how the church was in the beginning. Es como la iglesia estaba en el principio. You can read it in Acts chapter 2 from verse 40, 41, 42. Podemos leerlo en el libro de Hechos, capítulo 2, desde el versículo 41 y 42. 40, desde el versículo 40 hasta el 42. Hechos, capítulo 2, dice la palabra de Dios, empezando con el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Thank you so much. So the Bible says, yeah, aquí la palabra de Dios dice, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. That's the reason why. Es la razón por lo cual in Malachi chapter 4, en Malaquía capítulo 4 we read, leemos from verse 6, del versículo 6, vamos a leerlo. Malachi chapter 4, Malaquías capítulo 4, verse 5 and 6. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Mm-hmm. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming and he aquí yo os envío. He aquí yo os envío a Elías el profeta, mm-hmm, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Así que agradecemos a Dios por el ministerio de nuestro hermano William Marion Branham. Porque quiero que los predicadores estén en paz. A veces cuando venimos a predicar el nombre de nuestro Señor Jesús, y no muchos reciben eso.
I want them to understand in you words. Y quiero que entiendan ustedes también. I'm not here to despise the prophet, the congregation. No estoy aquí para quitarle la gloria a nuestro profeta, hermano Branham. But the Branham has his own place. Hermano Branham tiene su propio lugar. Amén. Jesus has his place. Y nuestro Señor Jesús tiene su lugar. Amén. You cannot compare Jesus with William. No puede comparar a Jesús con el hermano Branham. Jesus is a... El Señor Jesús está arriba de todo. Amén. It's Jesus Christ who gave the ministry. El Señor Jesús, Él es quien da los ministerios. So we have to worship the one who gave the ministry. Así que tenemos que adorar a aquel que dio los ministerios. Instead of worshiping the instrument. En vez de adorar al instrumento que Él está usando. So it is important to understand. Por eso, mis amados, es importante entender. If you are son of God, si tú eres hijos e hijas de Dios, how cannot you be happy to hear the name of Jesus Christ being preached? ¿Cómo no va a estar feliz de escuchar que el nombre de nuestro Señor Jesús fue predicado? Amén. If I was here, si yo estoy aquí, starting quoting Brother Branham all the time in my sermons, que yo voy a estar leyendo solamente puro extracto del hermano Branham en mi mensaje, I will have many friends. I know. I will have many friends. Yo tendré muchos amigos aquí, muchos amigos. But when coming to preach Jesus Christ, pero cuando yo tengo que predicar al Señor Jesús, the heart of many people, el corazón de mucha gente, they become like this. Se encierren. That is a problem. Ese es el problema. Now listen. Ahora escuchen. In the book of First Corinthians, en el libro de 1 Corintios, chapter 16. 1 Corintios capítulo 16. I'll just read it then because I don't want time. Yo voy a leerlo y ahí vamos a terminar. 1 Corintios capítulo 16. 1 Corinthians chapter 16. 1 Corintios capítulo 16. And we read in the Bible from verse 22. Vamos a leer el versículo 22. First Corinthians chapter. Capítulo, primero 16, capítulo. Primero Corintios capítulo 16. Verse 22. Vamos a leer el versículo 22. Can you read it? Puedes leerlo. El que no amare al Señor Jesús Cristo sea anatema maranata. If any man love not the Lord Jesus Christ, el que no amare al Señor Jesús, let him be accursed, sea anatema. So if you don't love the Lord Jesus, así que si tú no amas al Señor Jesús, if his name is preached, his word is preached, si su palabra se predica, and you are not very happy in your heart, tú no estás muy feliz en tu corazón recibirlo, so you are cursed. Entonces es anatema. This is very important. Eso es muy importante. For you to know that. Para que usted sepa eso. Amén. We are called to love and just to preach Jesus Christ. Somos llamados a amar y predicar a nuestro Señor Jesús. Y para predicar su nombre. For you to be sure. Para ti, para mí, para que estemos seguros. You are the chosen. Tú eres en los escogidos. And you are among the bride, y tú estás en medio de la novia. It's your love to the Lord Jesus Christ. Es tu amor al Señor Jesús. You will love Jesus. Tú vas a amar with a Jesús all your heart. Con todo tu corazón. You will love his word. Y tú conocerás su palabra. Why? ¿Por qué? Because the word of Jesus Christ, porque la palabra del Señor Jesús is within you. Ya está en ti. Amén. Do you know why the Lord sent William Branham in this age? ¿Sabe usted por qué le Dios envió al hermano Branham?
a esta edad. People are praising and shouting William Branham and so forth, but they don't know why the Lord has sent. Porque mucha gente hablan y alaban y levanta el nombre del hermano Branham, pero ni saben por qué Dios envió al hermano Branham. They don't even know what. They don't even know what is the message. Ellos no saben qué es realmente es el mensaje. If I ask you the question. Si yo te preguntara, si yo te hiciera esa pregunta. What is really the message? ¿Por qué lee el mensaje? He said to dress the bride. Aleluya. Amén. Okay. I want to give you just an example. Yo quiero darte un ejemplo. I'm with my brother here. Estoy aquí con mi hermano. So I came to his place. Yo vengo a su lugar. Then I left. I have forgotten my Bible in his house. Y entonces se me olvidó mi Biblia en su casa de mi amigo hermano. Then I went back to my country. Entonces me fui de regreso a mi país. Then I send him. Entonces le envío un mensaje. In the message, en el mensaje, I say, le menciono, my precious brother John, mi precioso hermano John, I was in your house, estuve en tu casa, but, I have forgotten, Bible. Pero ahí se me olvidó mi Biblia. Can you take the Bible? Puedes tomar la Biblia. He received the message. El hermano recibe el mensaje. He can read the message. Y lee el mensaje. What he received is the message. Lo que él recibe es el mensaje. That message. Ese mensaje. Tells him. Le dice a él. What he has to do. Lo que él tiene que hacer. But when he received the message, pero cuando él recibe el mensaje, he sat now chancing. Y ahora está danzando. Brother Leonard has sent me a message. El hermano Leonard me envió un mensaje. I have the message. Yo tengo el mensaje. Of the brother, de mi hermano, brother Leonard. De mi hermano Leonard. I have the message. Yo tengo el mensaje. Aleluya. Oh, aleluya. What wonderful message. Qué bonito el mensaje. Qué mensaje me envió mi hermano. But you have to do what the message tells you to do. Pero tú tienes que hacer lo que el mensaje te dice hacer. What reason did I send you the message? ¿Cuál fue la razón por la cual te envié el mensaje? You are happy to receive my message. Estás feliz para recibir mi mensaje. But the main purpose of sending you the message. Pero la razón, el propósito principal por lo cual te envié el mensaje. To read it and to say I've received the message. No solamente para leerlo y decir oh ya recibí el mensaje. You have to do what the message tells you to do. Tú tienes que hacer lo que ese mensaje te indique hacer. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. That is what we have as a problem here. This is what, eso es lo que tenemos como problema. We are praising the message. How great is the message? Estamos presentando el mensaje. Oh, qué gran Dios es el mensaje. Qué gran Dios es el mensaje. But we don't know what the message was willing us to do, because the message is a message to do, to tell you to do something. Estamos diciendo que grande es el mensaje, pero no estamos haciendo lo que el mensaje nos indica hacer. Porque este mensaje realmente vino para enseñarnos lo que Él quiere que hagamos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que el hermano John no hizo lo que el mensaje le envié. Aunque lo recibió. Pero ¿qué fue lo que hiciste? He can say, I've received the message. Lo recibió, sí lo recibió. But what the message said unto you? Pero ¿qué te dice el mensaje que te indica el mensaje a hacer? Message is something just to it tells you to show you what you have to do. Un mensaje es algo que venga y te indica y te explica y te instruye lo que tú tienes que hacer. Amén. Ahora, por un momentito. Says that's okay. The message says that we have spoken of the bride.
Ahora, sí, decimos que el mensaje dice hablando de la novia, hablando de la novia. It's through the message that we know that spoken of the message spoken of the bride. Y a través del mensaje sabemos que el Señor habla de una novia. The message spoken of the bride. El mensaje habla de una novia. It's not because you read it. No es porque tú lo lees. Then you are the bride. Quiere decir que tú eres la novia. Because the message that cannot make you bride. Porque el mensaje no puede hacerte novia. No. No. Yes. The message. El mensaje tells you. Te dice that this is the way. Que ese es el camino. That a bride has to be. Que la novia tiene que ser. And if you are the bride, y si tú eres la novia, you will line up of what the message says. Tú vas a ir de acuerdo a lo al mensaje que recibir, pero para tú vas a poner a hacerlo. And what the message say to you? ¿Qué te dice el mensaje a ti? That because I received the message, I'm the bride. No. Porque yo recibo el mensaje, entonces ya soy la novia. No es así. The message doesn't make you bride. El mensaje no te hace a ti una novia. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? His name is Thomas. Nuestro hermano Tomás. He preached in the morning. Él predicó en la mañana. What did he say? ¿Qué fue lo que él dijo? Did you catch what he said? ¿Te diste cuenta lo que él dijo? He said that now he said that the Lord Jesus was just nailed at the cross. Él dice que nuestro Señor Jesús estaba crucificado, estaba. And he said that devil, you can cross me, you can just nail me here, but the devil didn't know exactly why, the reason why. Yes. Él dice que el diablo le dice, sí, me puedes crucificar, pero morning, que el diablo no sabía, no conocía Thomas, lo que el hermano Tomás dijo. Okay, now, ahora, when Jesus Christ was crucified, cuando Jesús estaba crucificado, the soldier, los soldados, came, él, he came, vinieron. And pierced him. Y partieron su costado. When he was pierced here, cuando fue partido de su costado, él dice, tú saliste afuera, yo salí afuera y todos salimos afuera. Es la novia saliendo afuera. ¿Recuerda eso? Now my question is this. Ahora mi pregunta es eso. Where was the bride in the beginning? ¿Dónde estaba la novia en el principio? Now let us go to Genesis chapter 2. Vamos al Génesis capítulo 2. Can I continue? ¿Puedo continuar? Hey. Can I continue? Hey. ¿Puedo continuar? Hey. Okay, so I'll just read it and we stop and we pray. Vamos a leer Génesis capítulo 2. Yes. Y ya terminamos. It says, yeah. Then I want to show you something. Quiero mostrarle algo. The Bible says, yeah. Aquí dice la Biblia. Génesis capítulo 2. We can start from verse, no, chapter 1. Génesis capítulo 1. I want to show you something. Quiero mostrarle algo. This I think it's important for the sisters to understand. Porque eso es muy importante para que la simiente entienda eso. The sisters. Las hermanas. Hermanas, yes, to understand. Las hermanas, que es muy importante que la hermana entienda eso. And also the brothers. Y también los hermanos. Because God never despised sisters. Porque nuestro Dios nunca engaña a las hermanas. Mm-hmm. Sometimes we preach the words by despising sisters. A veces nosotros predicamos la palabra engañando a las hermanas. And we used to say, y nosotros decimos that sisters, women, que decimos hermanas, were mujer, not in the original creation. Decimos que ellas no estaban en la creación original. I repeat, yo repito, we used to say, nosotros acostumbramos a decir that sisters, que las hermanas no estaban, not in the original, no estaban en la creación original. Now, let us now call the creator. Entonces, vamos a llamar al Creador. What the creator says here. Vamos a ver lo que dice el Creador aquí. Genesis chapter 1. Génesis capítulo 1. And verse
Versículo 25. And that God made the beast of the earth after his kind, yes. E hizo Dios animales de la tierra. After the kind and everything that creepeth upon the earth after his kind, and God saw that it was good. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. And God said, let us make, y dijo Dios, in our image, hagamos al hombre a nuestra imagen, our likeness, como forme a nuestra semejanza. And let them have dominion over the fish and over the y señoré en los peces de la mar, and over the cattle and over all the y en las aves de los cielos, every creeping things, and every creeping, y en las bestias y en toda la tierra. Verse 27. Versículo 27. Y creó Dios. So God created man in his own image. Y creó Dios al hombre a su imagen. In the image of God, a imagen de Dios, created he him, lo crió, male and female, varón y hembra, created he los crió. Amén. Male and female. Así que Dios lo crió varón y hembra. And God blessed them. Y los bendijo Dios. God say unto them, y díjoles Dios, be fruitful, fructificad and multiply, y multiplicad and replicate, y henchid la tierra. Now, when we come into Genesis chapter 2, ahora cuando vamos a Génesis capítulo 2, so we go to verse 18, y vamos al versículo 18, and God, y Dios, and God said, it is not good that the man should be alone. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haréle una ayuda idónea para él. Out of ground, the Lord God formed every beast. Formó pues el Señor Dios de la tierra toda bestia del mundo y toda ave del cielo, y trajolas a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. 21, versículo 21. Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y trajo al hombre. So, the Bible says here, y así que la Biblia dice aquí that the Lord God took just from here. Dios tomó a Eva de la costilla de Adán. So Eva was 100% Adam. Así que Eva fue sacado de la costilla de Adán. So he was part of Adam. Ella era parte de Adán. So Eva was in Adam. Así que Eva estaba en Adán. So the bride of Christ, así que la novia de Cristo, was in Christ, estaba en Cristo. Amen. So the message came to show you. Así que el mensaje vino a enseñarnos. You are the bride of Christ. Tú eres la novia de Cristo. And that's the reason why. Es la razón por lo cual. You recognize. Tú reconoces. And you believe. Y tú crees. The message. El mensaje. Because. ¿Por qué? What the message tells you. Lo que el mensaje te indica. Usted lo. You are not, usted se da cuenta y no eres like others, como otros, but you are different, que tú eres diferente, because from the very beginning, porque desde antes de la fundación, the word of God, la palabra de Dios ya estaba en ti. This is what the message, y eso es lo que es el mensaje, was sent forth unto you, lo que el mensaje fue enviado para indicarnos, to know, para saber that the word of, porque que la palabra de Dios, you, usted, are
part of the es parte de la palabra de Dios. That's the reason why. Es la razón por la cual puedes ver. You can look. Puede mirar. When Brother Branham was just preaching the word, cuando el hermano Branham estaba predicando, always, siempre, he was referring, estaba refería Hebrews, en Hebreo, chapter 13. En el Hebreo 13, capítulo 13, versículo 8, Jesus Christ, nuestro Señor Jesús es el mismo today, hoy, yesterday, ayer and forever. Y para siempre. If you pay attention, si tú pones atención a eso, que el hermano Branham, he didn't lift up any man, él nunca levantó a ningún hombre in his sermons, ni en ningún mensaje. Y él siempre lift up, siempre levantaba al Señor Jesús. Siempre levantaba al Señor Jesús. Él siempre predicó la palabra de la Biblia. Él dice: this is my absolute. Ese es mi absoluto. Aleluya. La palabra de Dios. Aleluya. Eso es importante que usted entienda. El hermano Branham predicó la palabra de nuestro Señor Cristo. Eso es importante. May the Lord God bless you. Que Dios les bendice and be with you. Y esté con usted. Let us stand up. Vamos a pararnos. Let us pray. Vamos a orar. Gloria a Dios. Let us pray. Vamos a orar. Our heavenly Father, Padre celestial, I thank you. Te doy gracias, Señor. Oh God, for these days. Por estos días. For thy word, Lord. Por tu palabra, Señor. For thy people. Por tu gente, oh Dios. I pray thee, Lord, Señor, yo oro. That you may protect thy bride. Que tú protege a tu novia. Thy people. Tu gente, Señor. That have heard thy name, thy word. Que han escuchado tu nombre y tu palabra desde antes de la fundación del mundo. That also in the time. Que también el tiempo. They could recognize also thy voice. Que ellos podían reconocer tu voz. And they come also to you. Y ellos podrían venir a ti. Para poder that darse cuenta. Que tú enviaste tu palabra esta otra vez. In thy people. Para tu gente, Señor. That's only to you, Lord. Señor, para que tú, bless Padre, your servants who are here. Padre bendito esté en ellos. Bless the pastor here. Bendice, Señor, al pastor. Bless also God in church. Bendice también la iglesia, Señor. All of the brothers who are here. Todos los hermanos que están aquí. Open their heart, Lord. Señor, obre su corazón, Señor, y dale su entendimiento, tu entendimiento, also receive, para que ellos puedan también recibir. That they also walk according to thy word. Que ellos también puedan trabajar acuerdo a tu palabra. Y así ellos puedan, Señor, llevar a cabo tu palabra. Señor, bendice la vida de mi hermano John. Señor, bendícelo abundantemente por este trabajo que él está haciendo. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Dios les bendice. Gracias, muchas gracias.